cambiaron el mueble, viviendo ellos aquí dentro, yo fuera con mis dos hijos pasando trabajo y ellos viviendo cómodos. Yo estoy viviendo en un Airbnb que me tuve que mudar porque me fui a otra propiedad del esposo mío y también me sacaron. Me dijeron que me iban a rentar. O sea, no a mí, porque yo soy la esposa del imputado, sino a la administradora. Y me trataron estratégicamente y me sacaron. Me dijeron que no podía haber nadie en toda la propiedad y así me sacaron con mis dos hijos. Porque yo tengo las grabaciones de cuando yo fui allá con mis hijos. Y ellos no me permitieron. Entonces ellos aquí han vivido y me han quitado todo. Y están viviendo en mi casa y se llevaron todo lo de mis hijos. ¿Quién específicamente está residiendo en este apartamento? Yo viví aquí con mis dos hijos y mi esposo. Pero cuando tú dices de ellos, de la familia. Ah, la de ese. Mira, uno de ellos ahí. La de ese. Están viviendo aquí. ¿Cuál es el nombre tuyo, joven? Fanny Mercedes Ortiz Víctor. ¿Tú eres esposa de? Del imputado Alberto de Jesús Polanco. Ese es el caso ¿cuál? Falcón. Caso Falcón. O sea, que tenemos qué tiempo ya en esta situación. Desde septiembre 8. 7 meses. Y ellos están aquí en mi casa y están viviéndolo. O sea, yo no reconozco mi casa. Ellos han hecho lo que les da la gana. ¿Te falta algo aquí? Todo. Todo. Miren, las cosas de mis niños, miren, mi gavetero, está en el cuarto de los niños, miren, no tienen nada, las gavetas, yo salí día cero sin ropa y sin nada, miren, mis hijos, miren, las ropas de mis hijos, miren, todo, se lo han llevado, la de la niña la dejaron, gracias a Dios, ellos llevaron lo que había nuevo, porque había llegado reciente de viaje, y en mi, esto era de mi cuarto, y aquí está, miren, no, de mi cuarto, miren cómo... Cómo me maltrataron la puerta aquí, quitaron toda la cerradura, porque como es de ellos el apartamento, miren cómo me guardaron, miren las cabezas, miren. Las cabezas dejaron las medias que estaban sin par, porque ellos llevaron todo. Y tengo un video de